estaba mirando hoy ya la autorización de Ledesma para el año que viene con el Camaro. Es un golpe que se veía venir y que bueno, va a ser una realidad el año que viene. ¿Te sumás? Todavía no he visto cómo es la modernización de la GTX, si va a ser el Challenger o el Charger. Cualquiera de los dos me gusta. Si me preguntás, me gustaría tener en el garage de mi casa un Charger, la GTX, una RT y el Challenger. El año que viene no me veo compitiendo con las modernas. Si es que pueden convivir, todavía seguiría con el auto, con la GTX, porque el techo de mi auto, que vamos a decirlo, lo original que quedó, viene de una GTX. Quizás al año siguiente sí, no lo sé. ¿Estás de acuerdo con toda esta renovación? ¿Es necesaria? Ya cuando apareció el Camry fue un choque. Lo terminás aceptando, lo ves en la pista, lo ves raro, pero lo ves, está. Y ya pasó con las cupecitas a los modelos actuales. Y bueno, evidentemente es tiempo de que siga esa evolución y que llegue esa hora.